Sean bienvenidos a un capítulo más de George a la Carta. En este programa tenemos puro grandes ligas. Ciudi Garrido, bailadora profesional, hermosa coreógrafa y espectacular personalidad. Luego contamos con el grande liga orgullo venezolano Omar Vizquel, quien se sienta con nosotros desde Seattle hasta Miami. Hoy nos comparte parte de su vida, sus anécdotas y sus logros. Y por último, pero no menos importante, el gran Ramón Muchacho, alcalde electo del municipio Chacao en Caracas, que hoy nos viene a contar sobre salida de Venezuela y su nueva etapa aquí en la ciudad de Miami. Para que no secuestre las elecciones, para que no le tengan miedo al pueblo y permita que el pueblo decida. Demos comienzo a este extraordinario programa. Buen provecho. Estoy muy contento de tenerlos acá y como le dije, esto es una cena y para empezar la cena hay que empezar a comer. Vamos a dar la bienvenida al señor Wilfredo, que es el chef de Boca House, que nos da todo, cada vez que grabamos el programa nos da la bienvenida con estos muchachos que nos acompañan. Hoy tenemos una burrata, bueno, no voy a explicar qué vamos belleza. A comer. Con, es como una, como, esto debe ser como guayaba, ¿no? Derramada. Wilfredo, sí, bienvenido. Hola. ¿Cómo está? Bueno, bienvenidos. Para nosotros es un placer recibirlos aquí en Boca House. Hoy les trajimos de entrada una burrata con salsa de guayaba, como George ya qué la rico. Conoce. Y sí. Para compartir yucas a la huancaína, mini tequeños y un coliflor, que es un nuevo, una nueva opción vegana tenemos en el restaurante. Pero qué exquisite. Me encanta. Opción vegana. Me encanta. Dietético y todo. Para que para toda aquella gente ignorante que no sé. Que no vegano. Porque se creen que vegano, ¿qué es eso? Es una que están fumando. Lo que estamos intentando. Claro, hacer hay mucha gente que está ahora es vegana, no come nada más que hortalizas y cosas. Así estás tú, ¿no? Ahorita, porque tenemos que estamos intentando. Gracias. La camisa esa de pescado te claro, hace. Claro, porque ahorita nada más puro salmón. Mi bandera. No, bueno, buen provecho. Que lo disfruten. Gracias. Mira, bueno, vamos a empezar. Coman con confianza. La gente siempre me pregunta, ¿esto se puede comer? ¿Esto qué tipo de programa es? Es un programa. O sea, la comida es de verdad. Aquí. La comida es de verdad, tal cual. Tal cual de verdad. Y yo quería empezar esta cena. Cuando planteamos la mesa, me fijé, por supuesto, en las cosas que han desarrollado, en las cosas que han venido haciendo durante toda su vida. Ramón como comunicador, porque ya lo vimos fuera de cámara y es un gran comunicador. Muchas gracias. Ya le dije queremos tu programa. Que como político soy un gran comunicador, que me dedique a eso. No, que bueno, pero tú sabes que yo le decía. Y como bailadora, tú sí eres tremenda. No. Pero eso está muy bueno. Los políticos lo tienen que comunicar. Así. Y sobre todo transmitir totalmente. Pues, emociones. Sobre todo los políticos transmiten mucha emoción. Pero tú eres un gran comunicador. Tú eres gracias. Un tipo que tienes mucho verbo, pero no verbo politiquero. Sabes que conoce gente, qué sé yo, un alcalde, un gobernador, y no solamente venezolano, no el mundo venezolano, de otros lugares que yo he conocido gente aquí, por ejemplo, y te hablan todo el tiempo de como su programa político, de lo que van a hacer. Como si estuvieran en televisión sí, hablando tú te quedas a la como, cámara. Ya, mira, pues, tómate un vodka, relájate un poco, no pasa nada. Ya yo llevo tres. O sea, yo no voy a votar por ti porque es otro lugar. O sea, no tiene que ganar voto. Pero tú como comunicador y por supuesto Omar como deportista y tú como bailadora, yo quería empezar hablando sobre la niñez. ¿Cómo fue esa niñez de ustedes tres? Porque me imagino que sobre todo ustedes que tienen una disciplina muy rígida de ir todos los días, practicar todos los días, ser como muy acuciosos con el tema del deporte, sobre todo, que es algo de diario, pues. No es que tú juegas béisbol y de un mes apareces, ¿qué más? ¿Cómo está la cosa? Es una cosa constante. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Fue una cosa impuesta? Tu mamá es bailadora, me imagino que fue un poco más como esto es lo que usted va a hacer a mí, y ustedes callen la boca. Yo siempre digo que mi mamá fue súper inteligente en ese sentido, porque ella más bien decía que si me obligaba yo no lo iba a querer hacer. Y a mí me fascinaba, o sea, lo que era el baile para mí era la locura. Más bien yo quería ir a la escuela de mi mamá, que era en Altamira. Mira que todos tenemos como cosas. Yo traté de cerrarla como alcalde, pero no pude. ¿Ves? No pude. No había manera. Por las quejas de los vecinos. Sí, porque taconeaban demasiado. Totalmente. Bueno, imagínate, y entonces yo más bien quería ir todos los días y mi mamá no me dejaba porque era un terremoto. O sea, era terrible. Sí. Pero ¿a qué edad empiezas como ya algo fijo? Mira, supuestamente mi primera clase fue a los 5 años, pero claro. Por ahí en YouTube hay un video, yo con 5 años en un especial de Venevisión ya bailando, porque claro. Mis tías me agarraban y me enseñaban por detrás.
de mi mamá. Entonces, ¿cómo bueno, eso de por detrás? Sí. Bueno, como no, que... No está en mal sentido, ¿eh? Bueno. Oye, es que sí, no se puede uno hablar y tomar el licor. Mi mamá siempre fue muy estricta con todas sus cuestiones de lo que era la escuela y decía que las niñas tenían que empezar con el ballet, con el pre-ballet. Y que a los 3 años tú lo que podías era comenzar con la base de lo que es la danza, que era el pre-ballet. Mi amor, pero a los 3 años eres una cosita. Eres una cosita que lo que quieres jugar. Y ella tenía, bueno, tiene diseñada una clase maravillosa para que un niño de 3 años lo que haga es enamorarse del arte. Claro. A través de juegos, pero al mismo tiempo corriges tu postura y todo esto. Entonces eso era lo que en la escuela era permitido a los 3 años. Pero a mí lo que quería era montarme en esos tacones y ponerme esa falda de pepa. Claro, y papá. Entonces, pa. Sí, mis tías eran las que me acolitaban eso y me enseñaban por detrás. Un día mi mamá tenía un especial de televisión en Venevisión, que era un especial, imagínate si el flamenco no tiene tipo tradición. Tipo sábado sensacional. Exacto, si no tiene tradición en nuestro país, que ya en esa época se estaba haciendo un especial de televisión de 1 hora. Y llega mi tía y dice, pero Ciudita tiene que bailar en ese especial. ¿Pero cómo que tiene que bailar? Si la niña no baila flamenco, el especial es de flamenco, que no baila, espérate, traen el guitarrista, el cantador y sale la niña bailando claro. Sin zapatos, descalza. Y ese video está colgado en YouTube. Wow. Y bueno, desde ahí eso fue mi pasión. ¿Y tú no tratabas de borrarlo? Bajarlo de ahí, como sea. Hackear a YouTube. Me encanta. No, pero ¿y fuiste siempre disciplinada? Con el flamenco, sí. ¿Sí? Con todas las demás cosas. O sea, no de repente a los 7 años, a los 10 años, mamá, yo no quiero ir. No, más bien todo lo contrario. Me metían en deporte, me metían en clases de todo, de música. Yo no daba pero pie con nada. A mí lo que me gustaba era el baile y particularmente el flamenco. Claro. Era lo que quería. De hecho, mi mamá también tenía una compañía que giraba, que iba por toda Venezuela. Y pues yo era como la mascota de toda esa compañía. No, ¿y siempre te ponían? No, yo no bailaba. Okay. Yo era la mascota que viajaba con mi papá y mi mamá. Y era todo el tiempo con los músicos, con los cantadores, con los guitarristas. O sea, para mí eso era fascinación. Y ya cuando estaba adolescente, pues yo era de las que llamaba a mitad de la mañana desde el colegio a mi papá, que me tenía consentidísima y le decía, papi, venme a buscar. Yo no puedo estar más aquí en el colegio perdiendo mi tiempo. Yo necesito ir a ensayar. Y mi papá me acolitaba, me iba a buscar y me llevaba a la escuela a ensayar. Claro. Me acolitaba salirme del colegio. No tuve, yo intenté entrar al coro para no asistir a clase y no nací con voz. Con voz para cantar. Entonces yo siempre iba al casting del coro del colegio. Claro. Y la directora me decía, mi amor, ¿te me puedes salir para regresar a la clase? Que ya tú sabes que no se te va a dar esa parte. Y yo intentaba, pero no podía. Pero yo nada más saber que iba a faltar 1 hora a la clase de matemática. Era todo mi amor, lo que fuese, cualquier acto cultural era bueno. Fue sabia la maestra que te echó del coro. Nos hizo un favor a todos. En tu caso, Omar, ¿cómo? Hay algo que, por coincidencia, ella que mencionó la palabra terremoto, así me decían a mí cuando chavo. Claro. Y por ahí fue la vía de escape mía para jugar pelota, porque mi mamá decía, bueno, saca a este muchacho de la casa, vamos a hacer algo con él, vamos a ponerlo a jugar fútbol, béisbol, lo que sea. Que drene. Sí, drena tu energía. Entonces me llevaron al Liceo Gustavo Herrera, donde estaba practicando un equipo que se llamaba el Gran Mariscal, y ahí comenzaron mis comienzos como pelotero. Wow. Desde los 7 años empecé allí, preparatoria, preinfantil. Y es lo mismo, cuando a ti te gusta algo, yo creo que naces con eso. ¿Y te apasionó? O sea, demasiado. Me apasionó tanto que dormía con el uniforme los viernes en la noche para ir al sábado. No me bañaba. Sí. Eso era dormir con el uniforme sábado y domingo, porque tú sabías que eso eran los días de juego y ya tú en las mañanas estabas listo para ir a jugar tu partido de pelota. Wow. Y sí, tienes que ser muy disciplinado. Porque tiene que ser constante, no es como que si pasas 1 mes, 2 meses sin jugar y de repente, no, vamos otra vez y te acuerdas de todo lo que habías aprendido. Y sobre todo pierdes la práctica. Yo tengo una amiga en común que me dijo una vez algo que me impactó, sobre todo de la destreza del deporte. Ella es bailarina de ballet clásico, y me dijo alguna vez, me dice, entre el ballet se dice, cuando tú dejas de ensayar un día, lo reconoce tu cuerpo. O sea, tu cuerpo dice, dejaste de ensayar un día. Cuando dejas de ensayar 2 días, lo reconoce tu compañero. O sea, el de al lado dice, está fría, está oxidada. El tercer día lo reconoce el público. Entonces, eso habla de lo acucioso que tiene que ser tu disciplina, tu entrega con una actividad deportiva para que tu cuerpo siempre esté entrenado para responder, pues. Sí, exactamente. Yo creo que eso te das tu cuenta ya cuando pasas a otra etapa. Yo creo que la etapa entre los 6 y 16 años, tú lo que quieres es jugar, divertirte con tus amigos y tal, pero no sabes en realidad lo que te estás metiendo. Ya cuando tú firmas un contrato de béisbol profesional, tú sabes que tienes que estar allí constante todo el tiempo porque no vas a rendir lo suficiente como para llegar
al tope de tu carrera, que es llegar a las Grandes Ligas. ¿En tu primer contrato lo firmaste qué edad? A los 16 años. Wow. Un señor de los Marineros de Seattle, en una organización, fue a hablar con mi padre, le dijo, me gusta cómo juega tu muchacho, me gustaría firmarlo para los Estados Unidos. ¿Tú sabías dónde quedaba Seattle? No tenía ni idea. Mira, ¿qué habrá visto ese señor ahí? Además, Seattle es como... Nosotros siempre teníamos la ilusión de que no, yo quiero ir a jugar a los Estados Unidos porque ahí es donde están los mejores, los Grandes Ligas. Yo no iba a Grandes Ligas. Pero uno no sabe. Claro. Tú sabes, todo lo que tienes que pasar, las barreras, las condiciones, todo lo que está en contra de ti. No tienes idea de lo que tienes que pasar para llegar a ese punto. Es que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Como que un tipo maiciao, porque así siempre, tú eres un tipo flaco, tú eres un tipo fitness, pero la mayoría de los beisbolistas famosos, uno ve tipos maiciaos que no son como los futbolistas, que son como más flacos. O sea, que si te hubiesen visto a ti, te hubiesen dado un contrato grande. Pero tú más bien pareces futbolista, tú eres un tipo delgado. Hay peloteros que son maiciaos. Sí, sí. Entonces, son tipos pesados para correr. Sí, hay yo creo que hay diferentes cuerpos para todas las posiciones. Efectivamente. Bueno, sí, sí. Pero uno ve a un tipo maiciado bateando. El cuarto bate, pues. Exacto. Claro. Y tú dices, claro, bueno, pero que tranquilo. que relajado. Entonces toma una cerveza y se va a batear para allá. Pero no, es lo que tú dices. Hay una entrega. Sí, una entrega importante. Total, total. Y sobre todo separarte de a temprana edad de tu país para irte a otro lugar donde, bueno, sí, no vas a vivir mal, pero el idioma, la cultura, la comida, tu familia, tu mamá. Y tan joven. Todo. Los 16 años mi mamá montó una llorona en el aeropuerto porque mi hijo se me va, que dónde va a vivir, cómo va a hablar con nosotros. No sabe inglés. Mamá, no sabe inglés. Me llamaba todos los días. Hijo, ¿cómo? ¿Quién te está lavando la ropa? Mamá, tú dime con el uniforme. Yo me baño con él y todo. La mamá le decía al coach, señor, si tampoco juega tanto ese muchacho, no sabe jugar bien. Sí, imagínate eso. Bueno, uno que ahora tiene muchachos, ¿verdad? Claro, te pegó, Omar, ¿no? Sí, uno le pega. Uno ve el hijito de uno yéndose a la universidad a los 17, 18 años. Claro. Te pega. Pero tus hijos se han criado acá. Sí, sí, mis hijos son criados aquí prácticamente. O sea, ellos tienen la cultura de acá. Sí. Porque nosotros tenemos una mentalidad en Latinoamérica que cuando el hijo se va es un duelo. Es un tema de corazón que el hijo... Pero aquí a los 17 años... Además, los papás te dicen, fulano tiene 10, ¿cuántos años le quedan en la casa? 6, 7, como mucho. Y nadie entiende nada, nosotros no entendemos no, nada. No, porque cuando yo tenía 10 años, mi mamá, a los 52 años, ahora que tú te vayas a la casa. Era más o menos la época que la gente arranca. O sea, tú no te imaginas irte de la casa. Es más, te casas y traes a la esposa para la casa. Efectivamente, ¿no? Aquí tiene un cuarto. Y vive aquí con los muchachos. Y tú sabes que ella prendía de la casa para que construyera. Tú sabes que el primer cuarto que van a hacer es el de la nieta o el nieto. Ya ellos tienen su cunita, todo. Pero los gringos no. Los gringos tienen una casota de 5 cuartos. Y tienen 2 hijos, un poco cuartos libres, y esos cuartos se quedan solos y ellos felices. Sí, son para la visita. Sí. Es más, te exigen. Mira, ya todos los 17 empiezas a planear qué es lo que vas a hacer, porque vamos a trabajar. ¿Para qué universidad te vas? A trabajar. ¿A dónde te...? Los hijos no escogen universidades cercanas. No es que... No, procuran irse lejos de casa. Procuran irse lejos. Porque es parte de... Me tengo que desprender del todo. En un país tan grande, pues me voy a la otra costa. Son 5 horas de vuelo. Bueno, me voy a otra costa y que nada, la veré a mi mamá en diciembre. Claro. En cambio, uno es una lloradera. No sé, mira. Y llega el tío que no conoce. Ay, yo también, muchachos, no va. Y va una toda la familia a despedirlo. Claro, vecinos y todo, la gente aconseja. Cuando vengas te hago la torta. O sea, es un drama. Es así. Y yo me imagino los 16 años fue difícil. Dificilísimo. Bueno, yo me acuerdo esas llamadas telefónicas. Yo no podía hablar con mi mamá. Carísimo, además. No, carísimo. Te gastaba todo, o sea, lo que no te ganaba. No era por WhatsApp la cosa. Tú tenías un contratico de $500 quincenal. Claro. Imagínate tú, pagar mensualidad en la casa, comida, las 4 cositas, para, tú sabes, para mantener los zapaticos, el blue jean y la llamada telefónica. Ese te va todo.
Claro. Y cuando llegaba a Venezuela, pero ¿qué ahorraste? No, que hoy ahorraste. No, 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 le debo claro. al segunda base le debo $100. Claro. Bueno, pero eso era al principio, Mar. Eso bueno, yo, sí, después cambió. Ok, pero eso pero es lo que estamos hablando, ese claro. trayecto es de ahí. Eso se llama comerse las verdes. Sí, sí, exacto. Comerse las verdes. Para comerte las maduras, es así. Y a veces uno pero se come las verdes y no llegan las maduras nunca. Y qué interesante que mucha gente no sabe que cuando firmas un contrato y te sacan tan joven, tú mismo tienes que pagarte tu casa. O sea, que ellos no te ofrecen la vivienda. Es que la gente cree que son contratos multimillonarios al principio. Nada. Bueno, hay gente que le pasa. Suerte, sí, hay gente que tiene suerte. Ahorita los bonos, nada más por firmar un contrato, son altísimos. Y estoy hablando la época. ¿Qué tipo de bono me está hablando? Bueno, de $1,000,000 para arriba, $1,000,000 mira, para arriba. Mira, vale, ¿eh? Ya un muchacho, $1,000,000. Claro. $1,000,000 para arriba, bueno, tiene bastante facilismo de hacer una diversidad de cosas. Le rinde el bono. Totalmente. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Claro. Indudablemente, ahorita todavía hay peloteros que no llegan a eso. ¿Tú sientes que tu carrera la construiste paso a paso o que de repente tuviste un salto paso cuántico? A paso. Yo fui uno de los que pasó Morrocoy. Claro. La verdad que yo pasé por todas las organizaciones, la Liga de Novato, clase A baja, clase A media, clase A alta, doble A, triple A. En cambio, hay peloteros que en 2 años ya suben doble A, grandes ligas, por su desarrollo tan rápido. Yo me desarrollé un poco más lento. Además que firmé a una edad de 16 años, que todavía estaba en quinto año. Pero uno de los jugadores que ha ganado más guantes de oro. Bueno, sí, pero eso ya vino con... Ya bueno, pero hay gente que no ha vivido eso y a lo mejor surgió de un solo trancazo, ¿no? Sí, sí, bueno, hay compañeros míos que duraron 5 años jugando en la misma liga, en liga clase A, y de repente un año explotaron y subieron a grandes ligas. O sea, cada uno tiene un caso diferente. Claro. Pero es muy interesante. La verdad que esa vida me enseñó a mí muchas cosas y es lo que me hizo a mí, hombre, prácticamente. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la niñez y aquello de la vocación. Pero al regreso de George a la carta, porque si no me van a lanzar el iPad de que cuenta el tiempo, porque ya nos hemos pasado un montón de minutos. Ya regresamos con más de George a la carta. No se separe, sírvanse agua y todas esas cosas y ya viene.